Edgar Valdés Villarreal, da Barbie, nació en Laredo, Texas, en Estados Unidos en agosto de 1973. Desde muy temprana edad, da Barbie comenzó a delinquir en tierras norteamericanas. A los 19 años fue detenido por posesión de marihuana. Tras su liberación huyó a México, donde siguió con su inmersión en el mundo del narcotráfico. Aquel famoso apodo lo habría recibido de su entrenador de fútbol americano cuando aún vivía en Estados Unidos. Esto debido a su piel blanca, cabello rubio y ojos claros. Autoridades estadounidenses le seguían la pista desde el inicio de los 2000, año en la cual le atribuían ya el tráfico de marihuana y cocaína en Texas, Nueva Orleans, Luisiana, Memphis, Tennessee y Mississippi. Valdés Villarreal fue arropado en 2001 por Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, quien en ese momento era uno de los principales líderes de la federación. La federación era un grupo criminal formado por varios líderes del narco, entre los que estaban Joaquín Guzmán Loera, de Chapo, Ismael El Mayo Zambada, Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, e Ignacio Nacho Coronel. La Barbie se ganó la confianza no solo del Barba, sino de todos los demás hermanos Beltrán Leiva: Alfredo, el Mochombo, Héctor, el H, y Carlos. Así, Arturo Beltrán Leiva le encargó a Valdés Villarreal arrebatarle al cártel del Golfo la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, una de las principales salidas de droga hacia Estados Unidos. En respuesta, el cártel del Golfo, liderada en ese entonces por Ociel Cárdenas Guillén, creó un brazo armado llamado Los Zetas, formado por desertores del ejército mexicano. Durante los primeros años del nuevo milenio, da Barbie protagonizó una sangrienta disputa en tierras tamaulipecas. La importancia de Valdés Villarreal fue tal dentro de la organización que también lideró el cuerpo de seguridad que protegía a El Chapo luego de su fuga de Puente Grande en 2001. Los Beltrán Leiva comenzaron a fortalecerse en la federación y en el mundo criminal. Sin embargo, todo cambió en 2008, cuando el Mochomo fue detenido en una supuesta traición de El Chapo. Una versión sostiene que Guzmán Loera comenzó a preocuparse del poder que los hermanos comenzaron a tener en la organización y por eso buscó su captura. Otra versión sostiene que el Chapo puso a El Mochomo al gobierno federal a cambio de la liberación de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de sus hijos, quien había sido detenido en 2005 y en efecto dejó prisión en 2008 por falta de pruebas. Tras la supuesta traición, nació el cártel de los Beltrán Leiva. Desde sus operaciones con la federación y después de su independencia, los hermanos comenzaron a expandirse en territorio mexicano, esto en gran parte a la inmersión de la Barbie. Los métodos sanguinarios de Edgar Valdés Villarreal, aprendidos cuando se disputó Tamaulipas con el cártel del Golfo, facilitó que se hiciera de la presencia de Guerrero, Chiapas, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México y la Ciudad de México. Da Barbie, de acuerdo con indagatorias de la Administración para el Control de las Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, también se encargaba del lavado de dinero de la organización. El bastión de Valdés Villarreal era Guerrero. Desde ahí se encargaba además del trasiego y cultivo de droga. En 2009 comenzó el declive del cártel luego del asesinato de su principal líder, Arturo Beltrán Leiva, en una casa de Cuernavaca, Morelos, durante un operativo del ejército mexicano. Al poco tiempo, el 30 de agosto del 2010 fue detenido por elementos de la Policía Federal en una casa de campo en Cañada de Alférez, una localidad del municipio de Lerma, en el Estado de México. Cuando fue presentado por la Procuraduría General de la República, PGR, ante los medios, la Barbie no dejó de sonreír. Varias son las fotografías que muestran al sanguinario capo de los Beltrán Leiva vistiendo camiseta deportiva Ralph Lauren, tenis nuevos y una enorme sonrisa. La sonrisa de Edgar Valdés Villarreal tenía su razón de ser. En noviembre del 2012 compartió una carta a Reforma donde acusa al entonces presidente Felipe Calderón y al titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Genaro García Luna, de vínculos con el narcotráfico. Sobre el presidente, la Barbie sostiene que Calderón quería hacer un acuerdo con todos los cárteles de la droga del país. Mientras que de García Luna asegura que ha recibido dinero del crimen organizado desde que titular de la Agencia Federal de Investigación, AFI, en 2002. La Barbie es considerado uno de los padres de la inmersión del narcotráfico en la Ciudad de México y el Estado de México. Él apadrinó organizaciones criminales que no solo se encargaban de la venta y distribución de drogas, sino también de cobro de piso y secuestros en el Valle de México.
Sin embargo, tras su detención estas bandas delictivas se dispersaron naciendo así bandas como la Unión Tepito, y por lo tanto la UDE El Betito, La Mano con Ojos, el Cártel del Hongo entre otras. En septiembre del 2015, Da Barbie fue extraditado a Estados Unidos, ayer fue sentenciado a 49 años y un mes de prisión por tráfico de droga y lavado de dinero. Más información en el blog del narco.com.